to the payoff, just to forget my scars. ¿Qué onda, chavas, chavos y no tan chavos que nos sintonizan en internet a través de www.imagenypolitica.com? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de la Cinecartelera con Luis Alberto Ruiz. Hoy tenemos la emisión número 23 de la Cinecartelera. Muchísimas gracias por reportarse con nosotros al correo electrónico luisalbertoruiz@noticias.com. Sobre todo gracias a la directora, a la licenciada Azucena Rosado Sosa y José Luis Arama en la dirección de cámaras. Les saluda con el enorme placer de siempre su amigocho Luis Alberto Ruiz. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Las películas de la cartelera son Cosas Insignificantes, El Brasier de Emma, El Peor de los Miedos, En Brujas, Harry Potter y el Misterio del Príncipe, Tu Última Oportunidad, La Era de Hielo 3, 17 otra vez, Héroes, Enemigos Públicos, Transformers, entre otras. La película Cosas Insignificantes, Esmeralda es una niña de 13 años que tiene una extraña obsesión. Colecciona objetos perdidos u olvidados por gente que no conoce y los guarda en una caja debajo de la cama. Esta es la historia de estos objetos o cosas insignificantes y de la gente detrás de ellos, todos de alguna manera incapaces de conectarse con quienes más aman. La película El Brasier de Emma es del género comedia. También está en cartelera El Peor de los Miedos. Como cada mañana, Brad se despide de su mujer Lexi, que se marcha a trabajar. Al poco rato, en una cadena de bombas explosiona en la ciudad y los medios adjudican el acto a una acción terrorista. Las bombas generan una nube de gas tóxico y las carreteras y otras comunicaciones quedan absolutamente inutilizadas. La película En Brujas es del género comedia. Brujas en la ciudad medieval mejor conservada de Bélgica, visitada por viajeros de todo el mundo. Pero para los asesinos, a sueldo Rey y Ken podría convertirse en un destino sin retorno. Otra película que está en cartelera es Tu Última Oportunidad. Un héroe y una mujer se encuentran de manera fortuita en Londres y desde entonces sus vidas se transforman drásticamente. Es el neoyorquino el que malvive con los ingresos que le genera su trabajo como creador de slogans publicitarios. Su rutina termina cuando la conoce a ella en la boda de su hija. La película 17 otra vez, la cual es del género comedia, un hombre insatisfecho con su vida y arrepentido de no haber hecho algunas cosas en su pasado que podía haber cambiado su situación, va a vivir un acontecimiento fantástico. Un día, como por arte de magia, vuelve a tener 17 años. Con esa edad, regresará a la escuela dispuesto a cambiar su insatisfecho futuro. La película Héroes, la división, una agencia gubernamental clandestina, tiene un oscuro fin: alterar genéticamente a personas normales para convertirlas en soldados con poderes psíquicos. Aquellos que no quieren participar o que están en contra son eliminados. Bueno, pues estas son algunas de las películas que están en cartelera y por supuesto no podían faltar los próximos estrenos, que se encuentra próxima a estrenarse la película El Delfín. El Delfín aproximadamente se estrenará de 1 a 2 semanas, así que espérenla próximamente en su cine. Bueno, pues muchísimas gracias por haberse reportado con nosotros al correo electrónico luisalbertoruiz@noticias.com. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Arani, que siempre está al pendiente de la programación de Imagen y Política. Se despide de ustedes, amigo Ocho, Luis Alberto Ruiz, con esta frase: siempre lucha por aquello que deseas, agradeciéndole a la directora, a la licenciada Azucena Rosado Sosa y a José Luis Arama en la dirección de cámaras. Ahora sí, se despide de ustedes, amigo Luis Alberto Ruiz. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.